A partir de mañana, la tarifa eléctrica aumentará un 9%. El potencial ciclón tropical número 2 ya se encuentra en el suroeste del Mar Caribe. Archivan caso de empresa Mercasa implicada en supuesta corrupción con contratos de República Dominicana y Panamá. Detienen a un coronel, un sargento y a un civil con 237 paquetes de cocaína. El Ministerio de Hacienda destruyó 2.793 equipos que operaban en bancas ilegales. Y el presidente Luis Abinader visitará este fin de semana varias provincias del país. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima.